del Espíritu Santo. Queridos hermanos, llenos de alegría, hemos venido a la casa del Señor para esta celebración y acompañar a Diego y a Michelle en el día en que se dispone a celebrar su unión matrimonial. Para ellos este momento es de singular importancia. Por ello, acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escuchemos directamente con ellos la palabra de Dios que nos va a dirigir hoy. Después, con la Santa Iglesia, invocaremos a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor, para que acoja complacido a estos hijos suyos que van a contraer matrimonio, los bendiga y les conceda vivir en unidad permanente. Un minuto de silencio. Pidamos perdón al Señor. Señor, dama tu gracia sobre estos hijos tuyos que se unen junto a tu altar y hazlos fuertes en la mutua caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, tengan la bondad, tomamos asiento y escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del Cantar de los Cantares. Oye, ya viene mi amado. Míralo por esos montes, corriendo como un gamo por los cerros. Mi amado llega saltando, como si fuera un venadito. Ahí lo tienes, se quedó detrás de la tapia y mira por las ventanas, observando a través de las rejas. Entonces me dirige mi amado estas palabras. Levántate, amor mío, hermosa mía, ven a mí. Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, escondida entre los riscos, déjame verte la cara, déjame oír tu voz, que tu voz me es grata y es bello tu semblante. Mi amado es para ti y soy para él. Llévame, amado mío, como un sello sobre tu corazón, como un anillo en tu dedo, porque es fuerte el amor como la muerte, irresistible como el abismo de la pasión. Sus dardos son dardos de fuego, son fuego del cielo sus llamas. Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor ni extinguirlo de los ríos. Palabra de Dios. Ok, entonces aquí y este. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. La misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan su alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También invitaron a Jesús y a sus discípulos al banquete de bodas. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". Jesús le respondió: "Déjame, mujer, todavía no ha llegado mi hora". Su madre dijo a los sirvientes: "Hagan lo que les diga". Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos. En cada una cabían unos 50 litros. Jesús dijo a los sirvientes: "Llévenme agua a esas tinajas". Y la llenaron de agua hasta el borde. "Ahora saquen", añadió Jesús, "y lleven al jefe del servicio". Y así lo hicieron. El jefe del servicio no sabía de dónde había salido más vino, pero los sirvientes, de modo que cuando probó el agua convertida en vino, llamó al novio y le dijo: "Todo el mundo sirve primero el mejor vino, cuando todos han bebido bastante, el menos bueno. Tú en cambio guardaste el mejor vino hasta ahora". Esta fue la primera obra reveladora de Jesús. Con ella manifestó su gloria en Caná de Galilea. Sus discípulos creyeron en él. Señor, tengan la amabilidad de tomar asiento. Hoy nos encontramos en esta Catedral de Santa Catalina de Alejandría, de Cartagena de Indias, acompañando a este Hijo de Dios y a esta Hija de Dios, Diego y Michelle, que hoy de una forma libre y voluntariamente han venido a la iglesia para contraer amor de ellos dos. Si nos hubiesen dado la oportunidad de conocerse, de tomar el café, de ir al cine y de vivir muchos momentos, ninguno de los aquí presentes estuviéramos acá. Ustedes son el motivo en esta tarde de celebrar este rito, pero más que el rito, de celebrar el amor, el hombre de una mujer, que en su libertad emprende sino un camino en fraternidad, un camino en mutuo acuerdo, y donde ustedes desean que Dios filtre, transversalice el amor de ustedes. Por eso escuchamos en el Evangelio las bodas de Caná. Jesús, que es invitado a una boda, lleva a su madre y a sus discípulos. Y en medio de la boda acontece una situación bastante delicada. Se acaba el vino. Y lo que significa el vino para la cultura judía, y lo que significa celebrar para la cultura judía. El vino no como un instrumento que nos invita a beber, sino el vino como un elemento que nos invita a compartir, a vivir la vida, a celebrar la vida. Por eso hoy celebramos en medio de la iglesia el amor de ustedes. Permitamos que Jesús convierta nuestro sentimiento en el mejor vino. Dos recomendaciones, tanto para Diego como para Michelle, que acostumbro a ofrecerles parejas que llegan aquí a la catedral. El primero: permitan que Jesús llene las tinajas de su vida. Cuando le permitimos a Jesús llene las tinajas,
con su vino. ¿Y cuál es el vino que el Señor nos quiere regalar hoy? Diego, no te casas ni con el hombre perfecto ni con la mujer perfecta. Eso es importante saberlo. La perfección no es nuestra. La perfección es de Dios. El único perfecto es Dios. Pero Dios hace de lo imperfecto algo perfecto. Cuando hay amor, todo fluye. Cuando hay amor, los problemas, las dificultades y las situaciones de nuestra vida se van diluyendo poco a poco. Pero si Dios está en nuestra vida. Segunda recomendación. Hoy la señorita Michelle ingresó sola a la iglesia y el caballero Diego también, de su señora madre, su señor padre. Pero cuando salen del templo, ya no se ha agarrado ni de su señora madre ni de su señor padre, sino de su señora esposa y de su señor esposo. Entran como novios y salen como esposos. Por eso la recomendación es para ustedes, un regalo, una promoción de Dios. No permitan que segundos y terceras personas invadan su hogar. Y no permitan que otros tomen las decisiones que ustedes deben tomar de aquí en adelante. Porque si ustedes permiten que otros tomen las decisiones, el matrimonio se acaba. Pero si ustedes quieren ir a la luna y si se ponen de acuerdo para ir a la luna, van a la luna. Y lo más importante es que ni Diego es el más importante, ni Michelle. Y no es lo que diga Michelle y no lo que diga Diego, sino lo que los dos en mutuo acuerdo puedan generar de aquí en adelante. Es la única recomendación que les doy. Sigamos celebrando la Eucaristía y pidámosle al Señor que llene nuestras tinajas del mejor vino. Que así sea. Vamos a ponernos de pie ustedes dos. Invito a los dos testigos a hacerse aquí adelante. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia nuestra voluntad de contraer santo matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice copiosamente nuestro amor conyugal y Él, que nos consagra un día por medio del bautismo, nos enriquece hoy y nos da la fuerza de un sacramento peculiar para que guardando mutua y perpetua fidelidad podamos seguir cumpliendo las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto personalmente acerca de su intención y consentimiento. Me van a responder si vine voluntariamente o no vine voluntariamente. Diego, Luis,
Michelle Margarita, vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, sino libre y voluntariamente. Sí. Sí, vine. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda su vida. Sí. Sí. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí. Sí. Ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten el consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Diego Luis, te recibo a ti, Michelle Margarita, como mi esposa. Me entrego a ti como tu esposo. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y la enfermedad, para amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Yo, Michelle Margarita, te recibo a ti, Diego Luis, como mi esposo. Me entrego a ti como tu esposa. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte todos los días de mi vida. Hasta aquí fueron novios. Hasta aquí fueron novios. Después de la bendición que Dios les regala por medio del sacerdote, serán marido y mujer, esposo y esposa. Vamos a acompañarnos en este momento tan bonito. Pongámonos de pie todos. Mírense a los ojos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que se ha manifestado el uno al otro delante de la iglesia. Que Cristo les dé su bendición, de forma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga estas argollas que se van a entregar el uno al otro en señal de fidelidad y amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se van a poner nuevamente de frente y se van a comunicar lo que yo les voy a decir el uno al otro. Cuando cada uno comunique lo que le tienen que decir a su esposa o a su esposo, lo pone la mano, ¿ok?
pónganse de frente. ¿Me avisan? Sí, claro. Ah, ok, vale. Diego, tranquilo. En esa. Michelle. Recibe esta argolla. Recibe esta argolla. En señal de mi amor. En señal de mi amor. Y de mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diego, recibe esta argolla en señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor los bendiga y que esta alianza les dure para toda la vida. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrezcámosle un fuerte aplauso. Matrimonial. Ya que eres el autor generoso de esta unión, sé también quien providente la gobierne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por él, con los ángeles, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de nosotros, tu iglesia extendida con toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco Javier, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate de estos tus hijos, Diego y Michelle, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su existencia. Acuerda también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora al pueblo cristiano, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Juan Bosco, y cuanto vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, lleno de alegría por ser todos hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Diego y Michelle, les pido el favor que nos arrodillemos un momento para recibir la bendición nupcial. Mira con bondad, Señor, a estos hijos suyos que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a esta alianza. Abunde en tu hija, Michelle Margarita, el don del amor y la paz, y emite los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas proclama la Escritura. Confía en ella el corazón de su esposo,
Diego Luis, teniéndola como copartícipe y coheredera de una misma gracia, una misma vida, la respete y la ame siempre como Cristo amó a su iglesia. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ese es Jesús, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados para este gran banquete. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Subo y bajo. Subo y bajo. Sí, porque tengo por acá el tapabocas. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos. Por la eficacia de este sacrificio, Señor, acompaña con piadosa benevolencia lo que en tu providencia has establecido, para que a quienes has unido con santo vínculo y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, los hagas también concordes en la misma caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invito a los esposos para que firmemos los documentos, igualmente que los dos testigos. Dios los bendiga y muchas felicitaciones. Gracias por estar pendiente de nosotros en este video. Gracias a todos por acompañarnos. Thank you so much to everybody. Bye bye.